Codelco está enfrentando un momento muy complejo, muy difícil. Codelco tiene que sostener su plan. Y parte de su plan tiene que ver con los cómo se hacen las cosas, cómo se enfrentan los problemas, cómo se buscan las soluciones. Y ese es nuestro sistema de gestión CEMAS. Esta es la forma de operar que nosotros debiésemos tener, no solo en la operación diaria o continua, sino en todo nuestro quehacer. Todos los principios son súper relevantes dentro de este ciclo de mejora continua en Lean, en el fondo. El alinear el propósito, el poder resolver problemas a través de las diferentes herramientas. De los principios, el que más me gusta es el desarrollo de las personas. Creo que ahí hay dos elementos que son fundamentales, como el respeto y el liderazgo con humildad. El compromiso de los gerentes generales, en particular mío, es darle mucha fuerza, poder efectivamente utilizar las herramientas, poder seguir encantando a las personas en este sistema, no solamente por ejecutarlo, sino que porque he visto los resultados que ha dado en el pasado. Nuestro mayor compromiso tiene que ser el seguir impulsando este sistema de gestión y darle a conocer a la gente que no es más pega, sino que es la manera correcta de hacer la pega. Los comportamientos ideales generan resultados ideales. El cambio de las mentalidades y los comportamientos es fundamental. El sistema de gestión tiene un lenguaje común, está instalado en la corporación y necesita reforzarse.